estimados docentes, en verdad muy contento de tener la presencia de cada uno de ustedes, porque con este proceso buscamos garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Antes del inicio del año escolar, debemos tener garantizada la atención a nuestros niños y jóvenes en cada uno de sus niveles para que se les imparta la educación que ellos merecen, una educación de calidad que merece la educación chinchana. Y garantizamos también que este proceso se desarrolle con total normalidad. El agradecimiento al área de personal y el área de AGI presentes para garantizar el proceso que a continuación se va a dar inicio. Muchas gracias nuevamente por su presencia y éxitos para todos. Así es. Sí, buenos días con toda la comunidad educativa. Efectivamente, garantizando el derecho a la educación de nuestros estudiantes, estamos desarrollando el proceso de adjudicación de contrato docente con toda normalidad. Se han absolvido algunas consultas de los postulantes y se le ha dado la respuesta que ha sido de satisfacción de todos ellos. Y con esto estamos garantizando una adecuada adjudicación de contrato docente 2024. Me siento muy feliz y agradecida con la gente de Chincha por las gestiones que ha realizado, ¿no? Hoy día tener un trabajo es una gran bendición. Muchas gracias. No, mi saludo a la mujer Chincha por llevar a cabo este proceso tan transparente. Todos nosotros los docentes de Chincha, de esta manera vamos a fortalecer y ratificar el buen desempeño en este año escolar 2024, ¿no? Agradecemos de mano por la confianza que la mujer Chincha nos da a todos los docentes de esta jurisdicción. ¿Cuál es su jurisdicción? Me voy al Sunampe, al 2267. Contenta porque ya tenemos trabajo todo el año y así podemos sustentar también los hogares, pues, de esa manera. Tranquilo, rápido, y al contrario, creo que han tenido en consideración este año no esperar tanto como otros años o estar tanto bullicio. Han hecho de manera más práctica. Sí, porque han hablado antes de todo para no tener ninguna complicación ni dudas. ¿En qué colegio se fue? En el 22266 de Tsunami. ¿Sí? Muy contenta, muy satisfecha. Factorio, días. Este momento. Días, sí, este espero momento. Dar lo mejor de mí, claro, emocionada. Ahora, ¿cuál es el compromiso para el presente año? Dar lo mejor de uno, ¿no? Ñañez, para el bienestar, ¿no?, de la educación de conforme los niños. Plaza número Chincha. 29, 22, 250. 440 de Chincha. Feliz porque ya vamos a trabajar y a ganar más experiencia en el que es el sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es que se adjudica? Al Carmen, a la 22, ahí no recuerdo muy bien el nombre. Sí, creo que sí. ¿Ya? ¿Cuáles son las expectativas para este año escolar? Seguir aprendiendo, para seguir ganando experiencia y lograr también este anhelo que es el nombramiento. Maestra, usted ha sido una de las últimas adjudicadas. ¿Qué nos puede decir respecto a esta importante decisión que usted ha tomado de adjudicarse en el Distrito de San Pedro Huacarpán? Bueno, ante todo, para mí es un gran reto porque nunca he trabajado para para la región Sierra. Bueno, es un reto, como le comento, pero con todas las ganas y el entusiasmo de hacer las cosas como corresponden. ¿Qué la motivó a tomar esta decisión? Sobre todo, el trabajo es importante, ¿no? Y el compromiso que tenemos en la educación con los niños. Suponemos que va a contar con el respaldo de la familia ahora ante esta decisión. Por supuesto que sí, eso sí. Muchas gracias.